Hola de nuevo, o bienvenidos sean si esta es la primera vez que visitan este canal, La Chelopedia, el lugar donde se analiza y se cata la cerveza peruana y de todas partes del mundo. Mi nombre es Paul, hoy probamos una cerveza muy conocida. De hecho, Mau, la cervecería que fabrica justamente este estilo, tiene a esta en particular como su cerveza de batalla. Su cerveza bandera. Con esta se presenta y de hecho es creo la más conocida en el mundo cervecero de esta compañía. Hoy la Chelopedia presenta a Mau 5 estrellas. Ya sabemos que esta empresa, que Mau, fue fundada hacia finales del siglo XIX, 1890, bajo el nombre de Hijos de Casimiro Mau, fábrica de hielo y cerveza. Una empresa de larga tradición, de larga data, que posteriormente se asentó y logró consolidarse como la gran empresa cervecera española junto con alguna otra más, también mucho renombre. Finalmente, en la actualidad tenemos a tres grandes grupos cerveceros en España, siendo el de Mau junto con San Miguel, actuando pues en grupo, uno de los más importantes de la península. 1969 sería el año que, además de que el señor Neil Armstrong puso por primera vez el pie en la luna, se lanza por primera vez también la cerveza Mau 5 estrellas. Claramente esta cerveza no aparece de la nada, tenía ya sus ensayos desde hacía 33 años, cuando en 1936 aparece la llamada cerveza especial. Esta cerveza especial es pues el antecedente más cercano de la formación, de la creación de esta Mau 5 estrellas. Dicho esto, veamos la botella. Lo que destaca principalmente de esta Mau, además de su diseño clásico ambarino, es el color de la botella. Un ambarino no oscuro, sino más bien clarito. Una etiqueta transparente pegada, donde se destaca el nombre de la cervecería y el estilo. La Mau 5 estrellas. 1890, año fundacional de la cervecería. Cerveza premium, que es justamente lo que les decía antes. La cerveza emblema, de Mau, la ciudad de Madrid en cursiva, y este dorado bastante especial que le da un cierto caché a uno. Arriba también el pico de la botella, la M de Mau, una M con 5 estrellas. Ahí nuestra Mau. Para esta Mau 5 estrellas, que es de tipo Pilsner según afirma la propia cervecería, y de 5,5 grados de alcohol, vamos a utilizar justamente un vaso acorde al estilo. La temperatura de servicio, como toda Premium Lager, que yo creo que es más que una Pilsner, pero bueno, lo sabremos cuando la abramos, pero de entrada debería estar entre 3 y 5 grados. Una cerveza que se toma fría para poder, digamos, disfrutarla mejor, entre comillas. Sirvámosla. Bueno, ¿qué podemos ver rápidamente de Mau? Pues la espuma me está sorprendiendo, pues ha pasado más o menos un minuto desde que le he servido y está durando, cosa muy poco habitual en las cervezas de este tipo, las industriales. Lo que sí es que aparece un olor inconfundible a maíz, pero ya llegaremos a eso más adelante. Por lo pronto puedo ver aquí un color de un amarillo, un dorado bastante opaco. Asemejaría mucho lo que es una Pilsner, pero sospecho que tiene que ser también porque se ha enfriado rápidamente el vaso. Bastante transparente la cerveza. Voy a acercar el vaso para que vean la carbonatación. Una burbuja grande que se ha pegado a los costados. Carbonatación lenta. Lenta carbonatación, listones ocasionales. Hay varios listones, la burbuja sube muy lenta, una burbuja media, entre media y pequeña, pero hay algunas burbujas también de notable tamaño. Ahí se puede ver justamente también la transparencia que digo del líquido. Ahora sí ya va cayendo un poco más la espuma, dentro de lo que es normal, pero me ha sorprendido para bien. Veamos la puesta a contraluz para terminar y continuar con la cata. Bueno, la carbonatación aquí se aprecia mejor.
listones, ahora sí, burbuja muy finita, burbuja chiquita, chiquita, un dorado intenso, yo pensé que era más clara, pero no. Podría llegar a pensar que podría ser una Pilsner, sí, posiblemente una Pilsner, lo comprobaremos también en el amargor. Una película de espuma que persiste en esta Mahou 5 estrellas, que se está revelando como una cerveza, digamos, interesante. Olámosla para saber si continúa por el buen camino. Los tonos, como dije cuando la destapé, el maíz apareció rápidamente, ese olor inconfundible que tiene, que tienen en general las cervezas que utilizan maíz también como uno de sus adjuntos. Pero también aparece esta nota maltosa típica, un olor también un poco ácido. Ácido y un ligero toque herbal, que es sin duda también por la presencia del lúpulo presente en la cerveza. Creo que básicamente eso, bueno, es una lager, no ofrece tantos olores como otras cervezas, pero me parece también distinguir, no sé por qué, tal vez sea mi nariz, un pequeño punto dulce, pero muy muy ligerito. Se ve bien todavía esta Mahou, en el olor no destaca especialmente, pero tampoco falla, lo cual ya es un gran mérito. Probémosla pues, a ver qué nos ofrece esta Mahou 5 estrellas. Salud. Bueno, no está nada mal. A rescatar queda aquí el amargor que deja tras el trago, que no suele ser tan común en este tipo de cervezas industriales. El amargor suele desaparecer rápido. En Mahou hay un retrogusto amargo, corto, eso sí, es una cerveza de final corto, es decir, a los pocos segundos ya desaparece la sensación de haber tomado la cerveza, pero en lo que dura es un amargor destacable. No, tampoco es que esté tan intenso, pero en una cerveza siempre es deseable este punto amargo que nos recuerde pues al lúpulo, que estamos tomando justamente una cerveza, y Mahou lo tiene. Ahora, esa sensación tampoco es que sea tan intensa, ¿eh? Está, pero no es tampoco wow. En boca también tiene un cierto grado de acidez destacable. Este sí no es tan ligero, es una cerveza un poco más ácida que otras que también tienen estas mismas características, pero también se nota la malta, lo cual es bueno. La malta de cebada, este sabor a cereal aparece también aquí. El maíz también logra transmitir ese puntillo dulce que tiene. Una cerveza medianamente efervescente, cuya película de espuma todavía protege. Yo estoy muy sorprendido sobre eso, me gusta mucho. La carbonatación la puedo ver aquí todavía a través del vaso. Digamos que esta Mahou 5 estrellas está bastante bien. Me gusta también el hecho que Mahou deja un encaje interesante para hacer una lager. Está bastante bien, la espuma se adhiere a las paredes del vaso. Es una cerveza balanceada, digamos, al menos lo que se puede pedir. Yo creo que es una buena cerveza de este tipo de cervezas de refri, ¿no? Que tienes siempre en la refri, que te va a cumplir porque sabes que funciona. No decepciona, no es la mejor cerveza, pero cumple bastante bien. Finalmente, sobre la relación calidad-precio, pues esta cerveza Mahou la venden aquí, al menos hasta donde yo sé, en supermercados, solamente en six-pack. Y el six-pack está 42 soles, 43 soles más o menos, hace que cada botella salga más o menos a 7 soles, 7 soles 10, $2 aproximadamente. Si te gustan las cervezas importadas, tienes la capacidad para pagarte 7 soles 10 por una botella de 3.30, adelante. Cómprala si te gusta, es una cerveza de refri, como digo, no va a fallar. Lo único que criticaría es el precio, pero se entiende, puesto que son cervezas importadas. Tienen que pagar una serie de impuestos. En todo caso, no me parece mala, me parece buena. Una buena cerveza de refri.
para resumirlo. Finalmente les recuerdo suscribirse a este canal si es que no lo han hecho, y si ya están suscritos y están viendo este video, por favor pásenlo a sus conocidos, amigos, familiares, para que también pueda verlo y que este lo pase, si resultara, a otro más. Me despido de ustedes, con lo que me queda de esta Mahou 5 estrellas. Buena cerveza. Resultona, lo cual ya está bastante bien en estos tiempos en los cuales cada vez hay menos productos buenos. Tampoco es la gran cerveza, ¿eh? No se me vaya a acusar de decir que estoy diciendo que Mahou es la mejor lager o mejor pilsen que se haya producido, porque nada que ver. Buena cerveza de refri. Nada más. Amigos y amigos de la Chelopedia, nos vemos en el siguiente video. Pórtense bien. Y será hasta la próxima.